vamos a hablar con este tío. How's the search going, mate? We don't have much food left. Anything good in here? That's all there was? Oh, bloody hell, that won't do. We need to find more. Two petrol stations in the area, right? One by the lighthouse, and one by the tunnel to the city. Now, there might be some food and drinks there. I need you to go and bring everything you can find. I'm here. You might need a car to get it all back. Look for one at the station. Tiene más de velocidad, muchísimo más daño, es más fuerte y todo. Vale, pues no, tiremos más. Joder, yo quería vender. Me hacen entrar. No, sí. I heard this scourge came. Esta ya está hecha mierda. Y esto. Y esto. From outer space. Can't hurt to take a look. Thank you.
Ay, qué mal con esto. Es un motor. No voy a ser. Se ha de vender bien. Y esto lo llaman comer. Let's see what we got here. Siguiente punto, ¿dónde está? Ostras, ahí abajo. Ahí abajo hay dos. Este sería saliendo de aquí, esta carretera. Y en el segundo cruce a la izquierda. Vale. Bueno, si no peta el coche. Siguiente. To the lifeguard tower when something jumped in front of the car. John lost control and we crashed. He's still there, trapped inside the car. You have to help me get him out, please. Si esto fuese The Walking Dead, sería una trampa. Yeah. Oh, thank you. Quickly, over here. Thank you.
pero... ¿Por qué vienen estos ahora? ¡Wow! Maté a dos de un golpe, en serio. Vale, no tengo caja ninguna. Bastante bien está para haber dado vueltas de campana. Here, take what you need out of the trunk. Whatever you want. Uy, un botiquín. La palanca ya no me convence tanto, pero bueno. Pues sale. Un placer. Izquierda, ¿no? Sí. Vale. Ooh, I got tired of waiting for help. Found some wheels, but damn, something's wrong with the engine because I didn't get very fucking far. I knew I had to get inside somewhere fast and came up on this place, but whew, it's locked up tight in a nun's asshole. Could you see if there's another way in? I'm sure there's all kind of crap we might find useful in there. Uf, qué meta. Yeah, okay. Okay. I'll wait here by the front. Watch yourselves. Who knows what you'll find in there? Sure don't smell too pretty. Suena simpático, ciertamente. Que no parece que sea. No. No se acuerdan. Eso tampoco parece que se pueda jugar. No. Vamos a hacer parkour aquí, ¿verdad? Pues igual sí. Estoy tan convencido de que estoy perdiendo el tiempo. Uf,
Jeszcze tam jest. Nie. No dobra, okej. No lo veo nada, perfecto. Ayuda a Harlan a entrar en la cabaña. De algo no me estoy dando cuenta, no sé qué es. Vamos a dar otra vuelta por fuera, ¿ves? Tendré que ir por la parte de arriba de la valla. Hasta aquí no se puede subir. O eso, o hay alguna entrada secreta oculta. Pero eso sería terriblemente irrealista. Bueno, y lo de dentro es claramente un matón. Vale, pues probemos lo de la verja. Desde aquí arriba pinta rojo. Bien. Permiso. Caray. Ah, vale. El equipo está mejor. La puerta está cerrada. Lo divertido es que no veo claro desde dónde se sale de este lado. Por aquí. Sí. Vale, hay que tener la vía de escape localizada. Y como me veo que va a ser de los otros, vamos a preparar el arma. Ay, qué malo. Yo ya lo sabía. Ah, bueno, un brazo menos. Ah, y una hostia. Bien buena encima. ¿Por qué no te portas bien y te dejas amputar como un buen matón? Ah, no sé yo si aguantar otra hostia. Vale, ahora al palo. Tenía llaves, eso debe ser para la puerta de la entrada. ¿Para qué coges eso? Ay, ¿para qué? Cama más larga. No tengo ganzo a nivel 2.
I wondered what the hell happened to you. I guess it wasn't the dead I smelled. Exactamente, sí, sí. No había nada. Mildew. Y los ruidos también eran antes. Can you help out? Name's Harlan. I'm an airline pilot and I was staying at the hotel. I was on my way to the airport and this is as far as I got. So for now, the shack will have to do. I got food, I got water, but the only electricity comes from a gas-powered generator. I need more gas, and otherwise I'm gonna be sitting my ass in the dark. Eventually the situation will settle, but until then, you think you could help me out? I'ma try. Now down the hill is a gas station. You bring me 2 cans of gas, and I'll pay you for it. Bueno. Vale, podemos hacer esa y luego seguir con la otra. Ay, algún día lo haré bien. Ah, no, que se refería a la gasolinera de allá abajo, no a la de aquí. Cagallón. Quieto. Toca de igual. Hey. Vamos allá. ¿Me estoy curando sin hacer nada? Sí, me estoy curando sin hacer nada. Entonces lo de la regeneración que iba a pillar en el futuro no me va a ser muy útil. Y es ahí arriba. Si te tiras tú solo, no te lo voy a impedir. Y eres un matón. ¡Buah, qué gratis! Ojalá todos fuesen así de bobos. Vale, ahí me electrocuto. Tengo que buscar los interruptores. Interruptor. ¿Por qué son todos C? Okay. Y puedo ir cogiendo rápido en este paso.
siguiente bidón. ¡Hostia! ¿Qué coño? Ya basta. No te levantes, que estás muy bien en el suelo. ¿Desde cuándo sabéis lanzar cosas? ¡Ostras! Se le rompió la pierna. Pobrecito. A ver... Bidón número 2. Ahí. Bien. Vamos a apagar aquello. ¿Tenía algún cóctel molotov? No. ¿Y eso azul? Hay un enemigo guardián. Y esto... A ver, ¿por qué se ríe? No me das daño extra por estar ardiendo, ¿verdad? Veo que no. ¿Por qué puedo coger carne de zombie? Ey, no me lo deja coger ahora. Y por ahí vienen más. Bueno, os dejo arder, no os importa. Esto es como en el Minecraft. Mejor forma de protegerse con los zombies, o sea, de los zombies. Una escalera. La altura es la clave. Uy, mira qué bien. Vale. ¿Para qué vienes? Mira que son, ¿eh? Vale. Y el otro está... Tengo que guardar la cadena. Te iría mejor si no gritases. Nada más que decir. ¡Joder! Es un matón. No. Ahora. No te levantes. Quieto ahí. Vale, puerta para romper, cositas para escalar,
La salida de emergencia. Vale. Vale, tú gritas, pero el otro no gritó. El otro va a ser de los normales. No lo sé. ¡Au! Aunque solo fuese por lo que cuesta mataros. Podíais dar algo más de recompensa. Ahora sí. No hay camino, no hay camino. ¿Qué te rompiste? El brazo de la izquierda, ¿puedes hacer? ¿Pero por qué vienes a por más? No, no. ¡Ay, infectado! Quieto ahí. ¿Qué pereza? ¿Qué pereza dais, coño? No rompe. No le doy, amputado por culpa de esa lámpara. Venga, ahí estamos. Ahí estamos, muy bien. Ahora sé bueno y quédate quieto. ¡Quédate quieto! Tú le pagas a un banco de reparación y él te mejora las cosas. Vale. Algo más que me hace estar preparado. El bataste y el pan. No, hombre, yo quería ver qué era eso. ¿Dónde saliste tú? Flipado. Soplándome en la nuca. Vale. Vale, pero yo quería pagar. Ah, saqué. Vale. Ah, y tengo para subir nivel ya. Ah, sí. ¿Y dónde era que tenía? ¿Dónde me había encontrado yo? Cacharro que pedía nivel 2. No estoy seguro. Da igual. Ah, en la cabaña. Creo que fue en la cabaña. Ay. Yo no necesito más de esto, ¿no? Hostia. Se llama reflejos. Tengo que encontrar esta aquí dentro, pero esta parte.
Así que por este lado, que por otra parte es lo que justifica que hayamos cortado la electricidad para poder pisar el agua. Ya. Mira que sigiloso el zombie. Nice. Seguro que se vende bien. Ya. Yeah. Y lo que tenía que pillar. Ya. Quiero sentar lo que tenés. Ah, tengo que traerme por aquí. No me gusta, ¿eh? ¿Eh? Ah, era un cristal. Joder, tío. Espera. Espérate ahí. Muy bien, tirando las cajas. Si se rompe. Hola. Vale, no hay nada. Uy, hay muchas cajas de fruta. Vale. Ah, coño, hay que pagar. Pero bueno. A ver. How that feel? La verdad está solo. No está solo. ¿Dónde era? No había visto. Pues, no. Vale, era arriba. Pues nada. Sí, cura. Si no necesitas tantos brazos, hombre. Mira a tus colegas qué tranquilos quedaron. Descansar un poco. Hostia. No. Por ir con pataditas. Cago en todo. Qué bobo puto ser a veces. Está todo, ¿no? Sí. A ver, tengo pasta de sobra. No vayamos a ser tan ruins. ¿Dónde estaba? Vale, así me fío más. Qué bueno que no viniste. ¿Por qué no giraba eso? Aproveche. No, no te mates ahí.
Vale. A ver. Parece un picero. I go myself, but I ain't making hazard pay here. Ahí tiene. Cool beans. They should keep the lights on for quite a while. Here, take some cash. Ain't doing me any good here anyway. Muy bien. Got another idea for you. A ver qué. The best ways to take out one of them infected freaks is to set the some bitch on fire. Bueno, podemos morir más rápido. They turn into crispy critters, and that is fucking it for them. I can make a couple Molotovs for you with the gasoline you brought me. Now you can take out a couple of those bastards at once. All I need are some empty bottles. Vale, lo mismo que en el otro lado. Them, hell, that's even better. Man, I got my own problem. Okay, your loss. But I'm telling you, these things burn like goddamn tinderwood. Ah, 5 botellas. Y este solo pide 3. Get me a couple bottles of whiskey and I'll make you Molotov cocktails. Vale. Es así. Bring me a couple bottles of whiskey or grain alcohol or anything like that and I'll fix you right up. Vale. Well, I'm not going nowhere. Get me a couple bottles of whiskey and I'll make you Molotov cocktails. Get me a couple bottles of whiskey ah, and I'll make you Molotov repito. Cocktails. Qué profe. Get me a couple bottles of whiskey and I'll make you Molotov cocktails. I just need a couple bottles. Get me a couple bottles of whiskey and I'll make you Molotov Deberían mejorar cocktails. Esto, tener que pasar por escuchar la tontería y no poder hacer varios a la vez. Es una mejora sencilla, ¿cómo no se les ocurrió? Vale. Y al final era que no, por aquí se ha salido ya. Pues a saber dónde era la otra que estaba. Pero bueno, aprovechemos para reparar. ¡Es un palo! El palo es la mejor arma, efectivamente. Vale. Ah, mira, sí que era aquí. Ah, me tengo que tirar algo. A la calle. Vale, pues entregamos. Joder, siempre me equivoco de lado. Entregamos los tomitos y lo dejamos por hoy. Vamos allá. Gira, hombre, gira. A ver. Línea recta, derecha. Y luego recto, 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 recto. Hasta la gasolinera. No te tires. Bien. Dale zumo, dígame. ¡Au! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Bájate de ahí! ¡Que me manches el capo! ¿Cómo les gusta gritar? ¡No! ¿Por qué no giraste ahí?
Viene aquí con la linterna encendida todo el rato. Qué crack soy. Vale. Antes de nada, quiero vender un par de cosillas. I heard this... Vente. Sí. No. Este. Sí. Este, sí. Este, sí. Este, sí. Y de verdad... Claramente, ¿no? Ah, es que es de Klaus. Da igual. Va a ser mejor el otro. Urge came from outer space. Tú... Ay. Vale. What's in here? Todos con el mismo razonamiento. Tendremos aquí que mejorar eso. Oh. Bueno. Qué raro. Bueno, thanks, mate. Una jornada completa. I've tried every frequency I can and nothing, mate. Silence. No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter, but who knows how long that'll take. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to even think about it, but I don't think we have a choice. I need you to go look for supplies in the town. Can you do this for us? Uy, dificultad máxima. Va a ser divertido. The tunnel leading to the town is blocked. Those things are everywhere. But I have a plan. There's a truck we can use to punch through. I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Guaranteed. We get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Vale. Pues hasta aquí por hoy.